estén excelentemente bien, y hoy les traigo mi primer video tutorial de cómo instalar Cinema 4D R14 para 32 y 64 bytes, ¿vale? Pues bueno, este video lo hago porque me lo han pedido unos amigos, así que pues aquí lo traigo, ¿vale? Les dejaré el archivo RAR en la descripción del video, dejaré el link. Y ustedes pues, lo descargan, obviamente, y lo traen al escritorio o le instalan, luego lo abren. Y le dan en la carpeta Cinema 4D. Y le dan en extraer en escritorio, ¿vale? Y yo no lo voy a dar porque pues ya lo tengo. Entonces les dejará esta carpeta de aquí, la abre y aquí está el Cinema 4D. Para este es para 32 bytes y este es para 64. Entonces de aquí lo que primero tiene que hacer es darle doble clic aquí, le ponen que sí y le ponen aceptar. Entonces solo de aquí, solo lo único que harían sería abrir este, si ustedes tienen 32 bytes pues solo lo abren este, si tienen ya 64 pues abren este. De igual forma pues ya solo ponen ejecutar como administrador. Un rato en lo que abre. Y se tarda un poquito. Como ven, se abre aquí. Espero que igual ustedes, bueno, a muchos no les aparece luego lo que viene siendo el Modra, que es muy útil. Y bueno, como ven, ya si cualquier cosa no les llega a pedir seriales, perdón, igual se lo abren y aquí están algunos seriales para ver si les agarra. Y bueno, ya sería todo. Es muy fácil para instalar. Ya ustedes podrán hacer sus textos 3D, sus logos y todo eso. Y aquí tengo el mío. Como ven, ya se va haciendo así un poco más así como rellenito. Y le cambiamos el tamaño y ven, ya pueden hacerlo así, tercera dimensión, igual con los textos. Bueno, sería todo, espero que les funcione y estaré subiendo videos tutoriales de pues de diferentes cosas, ¿no? De si lo que me pidan, pues este video me lo pidieron y pues decidí pues si no hacerlo. Sería todo y nos vemos hasta la próxima.